vamos a ver, el amigo que estaba llamando por ahí, el Breiko, adelante. Buenas tardes, David. Hola, Luis, ya te paso el cambio, un momento. Por favor, si eres tan amable, dime tu nombre. 55 también para ti, es muy clarita la modulación, Santiago. 5-6 a veces, señal real, pero dime tu nombre, muy clara la modulación. Estoy hablando, parlando con el amigo Pepe, la 13, Lima Oscar 271. Se encuentra en Bonn, en Alemania. Ok, pero también se ha hecho presente el amigo Luis de Francia, que es la 14 Bravo Charlie Alfa Radio 381, al cual le voy a pasar el cambio con tu permiso, amigo Andrea, y con el permiso del amigo Pepe de Alemania. Ok, ¿qué pasó, Luis? ¿Cómo amaneció hoy? Que desde el año pasado no lo escucho, espero que esté comenzando bien el año. Aquí estamos hablando con el amigo Pepe de Alemania, que los alemanes le están diciendo que sale mal de radio y es porque tiene mucha ganancia y entonces le satura los oídos. Y estaba haciendo una pequeña demostración de lo que pasaba ahí con el tema del audio de Pepe, ¿no? Que los que están lejos lo oyen bien, pero los que están cerca lo oyen mal. Simplemente eso, Luis. El cambio suyo, no sé si Pepe te escuchará o tú escuchas a Pepe para que le pases el cambio después a él. Si no, ya se lo paso yo. Esta es la 34 RAC 50, virginiano, desde Gran Canaria. Adelante, Luis. Okay. Micro y ya está, que está puesta al máximo, pues la pongo a tres cuartos. Está a tres cuartos y ya todavía está muy fuerte, pues la pongo a la mitad, donde haga falta para que salga claro, y así no tienes ahí ningún problema. Te pone el próximo cambio si quieres bajar un poquito y quieres hacer la prueba, pero ahora mismo como está, que está llegando bajo, está beneficiando como lo tiene, está beneficiando bastante. Claro, como salga alguien de ahí, lo vas a volver loco, pero a nosotros nos viene bien. Claro, que si a nosotros nos llegara muy fuerte de señal también, no solo de radio, sino de señal, entonces el radio se multiplicaría tanto que también te mandaríamos a bajar, ¿no? Pero como nosotros tenemos el problema de la propagación, pues no hay ningún problema, ¿no? Vale, pues yo se lo doy rápidamente entonces a Luis, y Luis, si tú escuchas ahí al amigo Andrea, pues le pasas el cambio a él y comenten un poco para yo no hablar mucho, porque no quiero que nadie se quede aburrido. De acuerdo, Luis, te comenté que hay un amigo que se llama José Reguera. Bueno, su nombre completo es José Marcelino Orlando. José Marcelino Orlando, que es radioaficionado también, aquí de 11 metros y de la otra banda. Y está colocando unos videofotos, fotos de equipamientos, y detrás pone la modulación de algunos amigos que ha ido grabando, pero lo graba vía PC, vía ordenador. Consigue una calidad de audio bastante buena. Yo lo he ayudado a regular un poquito la ecualización de sus grabaciones, pero las imágenes que él pone de fotografías, pues las pone él, ¿no? Las coloca él y él al final termina haciendo el montaje. Ok, su canal es José Reguera, como Julia Oscar, Sierra Eco. Reguera sería como Romeo Eco, Golf, Uniform Eco, Romeo Alfa, José Reguera. Cuidado porque hay varios José Reguera. Cuando vea José Reguera, que tenga que ver con el radioaficionado. Vienen los indicativos de radioaficionado, Eco Alfa 8 Charlie Charlie Sierra, Eco Alfa 8 Hotel India Eco. Cuando veas que vienen radioaficionados y las imágenes de fotos de emisoras, entonces pinchas ahí en donde dice José Reguera y entras en su canal, como el tuyo. El tuyo es Luis, el de él es José Reguera. Y verás que hay fotos, vídeos, ok, con las modulaciones, también está la mía y de otros amigos, para que vea cómo le está montando, a ver si te gusta, ok, Luis. Claro, porque si no se te va a meter, como ahora que se le está metiendo radiofrecuencias, pues se te metería mucho más, tendrías más problemas de ruido. Y entonces, si tú quieres ver lo que es, te puedes meter en el Google, en internet, y verás que hay un aparatito que se llama, toma nota si quieres, E-Box, Whiskey 2 India Hotel Yankee. Te codifico como India, Bravo, Oscar, xilófono, separación, Bravo, Yankee,
separación, whisky, 2, India, hotel, Yankee. Tú escribes eso en el Google, repito, e-box, B, whisky, 2, India, hotel, Yankee, y es una cajita negra que viene una, trae una perillita que se conecta al equipo. Y antes todos los aparatos que quieres poner, un ecualizador, una mesa de mezclas, porque si no pones eso, va a distorsionar y no va a funcionar bien. Ok, eso es lo que tienes que tener en cuenta, pero poderlo poner, sí lo puedes poner, en un ecualizador de Marantz. Hacía tiempo que no escuchaba esa marca. Bueno, pues con tu permiso yo le paso el cambio a Pepe, y en el próximo cambio le voy a pedir libertades para hacer un pequeño desayuno por acá. Con el permiso de ustedes. Así que adelante, amigo Pepe. ¿Escuchaste un poquito ahí al amigo Luis? Adelante. Con el amigo, para no entretenerle, aquí transmite 34 RAC 50, virginiano desde la isla de Gran Canaria. Aprovecho, si estás grabando, para saludar a todos los amigos que están escuchando en YouTube esta buena grabación que está haciendo el amigo Luis, que hay que reconocer que tiene bastante mérito porque lo hace con su cámara digital de forma ambiental y a pesar de ello se escucha con bastante claridad. Ok, así que esperando de que todos estemos comenzando buen año, paz, felicidad y buenos alimentos para todo el mundo, no falte la salud, y es lo que puedo comentar desde aquí, desde la isla de Gran Canaria, transmitiendo con antena vertical, con equipo IAESU, la potencia del propio radio, la microfonía realimentada. Ok, Luis, pues se te quitó ahí el retorno de radiofrecuencia, aparentemente tú también estás poniendo muy buena señal, o sea que tú no te quedas corto, esa cúbica trabaja de maravilla. Vi la foto cuando vi el vídeo, uno de los últimos vídeos que colocaste ahí en YouTube, en tu canal, y vi la antena que está muy bien, ¿eh? Me gustó la antena que tienes ahí en portada. Ok, Luis, pues nada, veo que estás grabando, o mejor dicho, escucho o me comentas que estás grabando. Pues ya escucharemos a ver cómo sale la vaina esta por ahí. De acuerdo, para ti el cambio nuevamente, Luis, adelante. Durante mucho tiempo, para que nos sigas haciendo grabaciones por acá y ayudando a los amigos de la radio a escucharse, para que comprueben cómo está su sistema de transmisión. Vale, así que no te quito más tiempo. Gracias por el ratito, mucha paz, felicidad y buenos alimentos y facilidades también. Y que la antena te quede ahí al 100%, ¿de acuerdo, Luis? No te quito más tiempo, gracias por el ratito. Si vas a colocar el vídeo hoy, pero seguramente que allá a la noche estará y lo escucharé por ahí ansiosamente. Un abrazo, Luis, hasta luego. Gracias, muchas gracias, Chaito. Déjame la frecuencia, amigo, y te dejo seguir con los amigos, chao.